La primera semana del nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, ha sido trepidante. Desde luego ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación del mundo y la inmensa mayoría de ellos le han atacado durísimamente. Para esos medios de comunicación, Trump es un belicista, peligroso para la democracia, para la paz mundial, es casi hoy en día, repito, para la inmensa mayoría de los medios, el enemigo público número uno. No voy a convertirme en un defensor de Trump, creo que desde luego no necesita mi ayuda. Y le aconsejaría, si sirviera para algo mi consejo, que fuera muchísimo más prudente en sus relaciones con México y con, en general, los países iberoamericanos. Pero me llama la atención que esa inmensa mayoría de medios de comunicación del mundo no se haya fijado, por ejemplo, en que ha prohibido que con dinero público norteamericano se financie el aborto fuera de ese país o que el vicepresidente vaya a asistir a la Marcha por la Vida, lo cual no ocurría desde hace 33 años. Es decir, estamos ante un proceso a gran escala de desinformación por el cual una persona es presentada como prácticamente un asesino, mientras que los que hacían determinadas fechorías terribles son presentados como grandes héroes y benefactores de la humanidad. Por el aborto hoy mueren de forma no natural, muchas más personas que por todo el resto de causas, incluido el terrorismo. Sin embargo, Trump, que va en contra del aborto, es un peligro mundial, es un belicista. Y Obama, que favoreció todo lo que pudo el aborto, recibió el Nobel de la Paz. Así son las cosas, o así nos las cuentan. Trump es terrible por el deseo de construir el muro en la frontera con México. Pero quien empezó la construcción del muro fueron los Clinton. Ellos son perfectos. A ellos nadie les criticó. Es decir, ellos son de izquierdas, una vez más, pueden hacer lo que quieran. Los otros son siempre, hagan lo que hagan, los malos. Es evidente, lo ha demostrado ya, que va a ir a favor de la vida. Y también que va a ir en contra de la ideología de género. Por eso, muy probablemente, le dirán también que es un criminal, que va en contra de los derechos de los gays, que persigue la libertad. Pero lo que estamos viendo es que cuando los que están a favor de la ideología de género llegan al poder, se comportan como verdaderos dictadores, porque reprimen, persiguen, amenazan a aquellos que piensan distinto, reclaman la libertad hasta que consiguen el poder. A partir de ese momento se acabó la libertad, pero ellos son los defensores de la libertad. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la Comunidad Valenciana, en esa zona de España? Pues que cuando los defensores de la ideología de género han llegado al poder, obligan, amenazan con que si no se da esa ideología de género en los colegios, van a cerrar los colegios. ¿Dónde está la libertad? Hemos llegado a un punto en el cual el que persigue la libertad es el tolerante. El que tira piedras es el tolerante. El que amenaza es el tolerante. El que recibe las piedras es el culpable. El que recibe las piedras es el enemigo de la libertad. Esto es absurdo. Es decir, el que tira las piedras, el que persigue y el que amenaza, ¿será el enemigo de la libertad? Pues no. El que recibe las piedras es el enemigo de la libertad. Es decir, es de extrañar que en estas condiciones Trump esté criticando a los medios de comunicación. Vivimos desde hace décadas bajo una auténtica dictadura de los medios de comunicación. La verdad ha dejado de existir y a nadie le importa. Lo que importa no es la verdad, lo que importa es la verdad publicada. Este lavado de cerebro colectivo en el que estamos, repito, inmersos con un proceso de ingeniería social de grandes magnitudes, ha hecho que la gente renuncie a pensar por sí misma y no se dé cuenta de cosas tan obvias como esto. Oiga, el que tira piedras será el enemigo de la libertad y el que recibe las piedras será la víctima. No, el que recibe las piedras es el enemigo de la libertad y el que tira las piedras es el que defiende la democracia. Y esto nos lo cuentan, lo presentan así y la gente, la inmensa mayoría de la gente, se lo cree.
Yo no sé qué va a hacer Trump. Probablemente cometerá muchos errores. Pero si defendiera la familia, si defendiera la vida, los derechos de los padres a educar a sus hijos, y si limpiara un poco la ciénaga pestilente en que se ha convertido mucho de los medios de comunicación, creo que estaría haciendo de verdad un gran bien a la humanidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.